Promotores y novilleros taurinos acudieron este jueves al Palacio de Gobierno para solicitar que se reconsidere el regreso de las corridas de toros a Coahuila. Esto luego de que hace 5 años se promulgó la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales, que desterró la fiesta brava de aquí de la entidad. El exnovillero Antonio Santos dijo que Vicente Salas, exnovillero y promotor, es quien ha estado promoviendo la elaboración de una carta para poder aprobar la realización de corridas de toros por considerarla una tradición. Es una iniciativa también del grupo de los toreros del norte. Vienen toreros de Monterrey como el Geno, Raúl Rocha, viene Arturo Gilio, viene el matador Jorge Jesús El Glison, que es de aquí de Saltillo, y bueno, pues un servidor. Antes de que se suspendiera, pues se daban alrededor de 6, 7, 10 corridas al año, principalmente en estas fechas de las fiestas de Saltillo, la Feria de Saltillo, la Feria del Santo Cristo. Pues era muy representativo tener fiesta taurina en Saltillo, y eso pues genera mucha derrama económica para hoteles, restauranteros e incluso pues para los empresarios de aquí.